Eduardo, muy buenos días. Una vez más, en este paradisíaco lugar, Plazoleta Barbatusco, en la que nos ha acogido en las últimas reuniones nuestras, y de verdad es un sitio súper acogedor, familiar, y hoy vamos a abordar un tema que lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Jesús. Saludos a los televidentes y nuestros agradecimientos, como siempre, al canal comunitario TV San Jorge, su junta directiva, su gerente, su equipo técnico. Hoy vamos a tocar un tema que hemos considerado importante por la gran afluencia que hay de estudiantes universitarios indagando sobre aspectos de la investigación histórica. Entonces, ¿qué mejor que hablar de la historia tradicional y la historia contemporánea? Es decir, ¿cómo era la historia al comienzo, en épocas anteriores, y cómo la historia cambió en su concepción, en sus metodologías, en las prioridades temáticas, etcétera, Jesús? Yo creo que es importante el tema. Sí, señor. Es un tema que nos permite adentrarnos en este tan discutido problema de lo que es la historia y en últimas, qué significa esta como tal. Porque lo que algunos sostienen, Lalo, es que la historia es una página en blanco, escrita de acuerdo a los intereses del autor. Exacto. Y la historia definitivamente, Lalo, la escriben los vencedores. De allí lo difícil que es ahondar, auscultar, tratar de extraer la verdad, aunque la verdad es muy relativa, en ese cúmulo de elementos que nos atiborran los llamados historiadores tradicionales. Por eso yo, en mi larga vida de maestro, de docente, yo siempre le he inculcado a mis muchachos, a los estudiantes, que nunca se casen con una versión de los hechos, que procuren ahondar aquí, ahondar allá, leer entre líneas, preguntarse a quién beneficia esa apreciación, porque en últimas lo que nosotros tratamos de hacer hoy, Lalo, es interpretación de los fenómenos históricos. Exacto. No la historia como tal. Para el caso colombiano, Bueno, digamos que desde el punto de vista del mundo, los primeros registros históricos los encontramos ya en la civilización grecorromana, con Tácito, con Cicerón, etcétera, bueno, que ya los vienen mencionando como parte de esa antología, digámoslo así, de la historia. Con Heródoto, que es Heródoto, padre de la historia como padre tal. De la historia. ¿Qué hacían ellos? Sencillamente narraban sucesos de los cuales habían sido testigos, o por interpuesta persona les había llegado, entonces los narraban y hicieron sus guerras, sus libros, la Guerra de las Galias, por ejemplo, y otra cantidad de obras de aquel tiempo. Y no había ningún tipo de, digámoslo, de interpretación, ni había como un aporte específico del autor frente a esos sucesos. Es decir, el suceso estaba simplemente allí. Era casi que una descripción. Una descripción de muy cercana a una descripción periodística de lo que estaba ocurriendo. En el caso colombiano y latinoamericano, esos primeros documentos se remontan a la época de la colonia con los cronistas de la conquista, Oviedo, Fray Pedro Simón, Aguado, etcétera, que hacían más o menos lo mismo. Le dijeron que había ocurrido una fundación en tal parte, en tal año, y la escribían. Que fulano de tal había salido. Exactamente. De ahí, por ejemplo, es curioso encontrar, por ejemplo, en Juan Flores de Ocariz, que dice que la fundación de Ocaña fue en 1572. Sí. Y ese era el notario de Bogotá. De hecho, él aprovechó su calidad de notario para escribir unas obras que eran, entre otras cosas, gigantescas. Juan de Castellanos, incluso, escribe una historia en verso, una cuestión, Varones Ilustres de Indias, que es una cosa gigantesca, pero hoy son aprovechables ese tipo de libros, porque de todos modos son fuentes primarias de la investigación que hay que leer entre líneas también, por aquello de las apreciaciones y de la subjetividad que tenían. Eso, con eso arranca la historiografía en Latinoamérica y Colombia, fundamentalmente. Mira este caso, Lalo. Yo estudié en mi primaria la historia de Colombia con el hermano Justo Ramón. Ajá. Y creo que contigo pasó lo mismo. Igual, exactamente. Y si uno mira esas obras del hermano Justo Ramón, la historia de Colombia comienza con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles. Antes como que no existía nada, pues. Es decir, es una historia muy sesgada. Es una narración de hechos desde una perspectiva muy particular, en detrimento del pueblo, en detrimento de las mayorías, en detrimento de todo, ¿cierto?
¿Cuándo comienza eso a cambiar, Lalo? ¿En qué momento esa concepción tradicional de la historia comienza a cambiar? Y eso arranca en Francia. Arranca con la Escuela de los Anales. Con la Escuela de los Anales. Estamos hablando de 1929, cuando Lucien Lefebvre y Marc Bloch, que son los principales protagonistas de esta nueva interpretación del fenómeno histórico, porque ellos lo que hacen básicamente es comenzar a interpretar la historia. A interpretar. Que eso no se hacía, ¿cierto? Y eso da origen a este nuevo movimiento que ya tiene como tres generaciones, pues, después de la de los fundadores, que te repito, en 1929. Blot fue un judío que luchó denodadamente en Francia contra la dominación alemana y como consecuencia de ello, pues fue torturado y ejecutado por la Gestapo. Lefebvre continúa escribiendo, produciendo hasta 1956, en que muere. O sea, ellos son la primera generación de la Escuela de los Anales, que es la que trata de darle un viraje a esa interpretación o a esa concepción del manejo de la historia, ¿cierto? Una segunda generación, que es la de Fernand Lebrun, esa sigue los mismos cánones, los mismos principios, y hoy estamos hablando de una tercera generación. Pero gracias a esa escuela de... Hoy le llamamos la nueva historia, que es el nombre que se le da modernamente, ¿cierto? Gracias a eso, Lalo, hoy la historia es vista como una estructura global en donde participan actores varios, en donde se conjugan distintos elementos. Entonces tenemos la historia económica, la historia política, la historia militar, la historia cultural, hay etnohistorias, en fin. Esa amalgama de elementos permite tener una visión más holística. Correcto, de los hechos, exactamente. De los fenómenos, y con interpretación mucho más objetiva, aunque en la historia y en prácticamente en ningún otro accionar del hombre la objetividad como tal existe, porque querámoslo o no, Lalo, todos estamos imbuidos de una profunda carga subjetiva que viene desde nuestra primera infancia. A uno lo forman de tal manera que inconscientemente uno sigue expresando su ideología. Y ahí es importante señalar eso, que también se lo decimos a los estudiantes. Sí, claro. Cuando van a consultar determinada cuestión, bueno, les damos un listado de material bibliográfico, pero les hacemos aclaraciones como esta. Por ejemplo, los preconceptos afectan directamente la producción historiográfica. Sí, claro. El preconcepto puede provenir de un factor ideológico, de un factor político partidista, de un factor religioso. Sí, claro. De alguna manera, ese tipo de cosas, que es lo que hay que tratar hasta donde se pueda de evitar, afectan la producción que se hace en la historiografía. Y en el caso colombiano, recordamos que la Academia Colombiana de Historia nace a comienzos del siglo XX, en 1902, no con el propósito de hacer un análisis exhaustivo de esto o de aquello, sino más que todo con el propósito de preservar la documentación, la bibliografía tradicional, el patrimonio cultural. Y eso dio como resultado la publicación de obras, pero nace con un criterio, digamos, como proteccionista de lo que había que representaba preservar el status quo. El status quo. No vamos a tocar nada. Si esto está mal, que quede mal, pero que es lo quietico, porque si lo cambiamos, volteamos. Exactamente. Todo. Entonces comienzan a hacer, digamos, publicaciones que tienen que ver con los periodos históricos, fundamentalmente la época de la conquista, donde el conquistador es prácticamente un personaje que lo que ha hecho es una gran epopeya, digna de los mejores líridas. El Cid campeador. Exactamente. Luego la colonia, que tiene una carga profundamente religiosa. Sí, claro. Luego la independencia. Entonces, la independencia, lo importante es exaltar el nombre del héroe y las fechas. Entonces, esos compendios, como la historia de Henao y Arrubla, que durante muchísimos años fue un manual de obligatoria lectura en los colegios y en todas partes, eso se convierte en lo máximo que había desde el punto de vista de la enseñanza misma de la historia. Decimos 1902, Academia Colombiana de Historia, en 1903, la Academia Antioqueña, y se van, digamos,
reproduciendo esas academias en todas las capitales departamentales con el mismo fundamento. Sí, señor. Investigar la historia nacional, la historia regional y la historia local en las diferentes partes, pero con el mismo criterio. Hacen el papel de curadores, pero no ubican... Como curadores, exactamente. Míralo, hay un ejemplo para mí palpable, es decir, un ejemplo único, pues, que nos muestra hasta dónde ha llegado esa concepción de la historia. En los sucesos del 20 de julio, quien de verdad salvó ese día es un personaje que no formaba parte del complot. Exactamente. José María Carbonell. Carbonell, como no formaba parte de los presuntos líderes y los que iban a... De la aristocracia criolla, que era la que estaba manejando el asunto. Desaparecieron de la historia. De él no supimos absolutamente nada durante más de 100 años. ¿Qué? Ciento y tantos años, Lalo. ¿Cuándo rescatamos a Carbonell? Ahora, hace 40, 50 años. Relativamente. Con la nueva historia. Gracias. Sí. Con la nueva historia es que estamos rescatando a José María Carbonell. Un personaje del pueblo que fue quien en últimas salvó los benditos sucesos del 20 de julio. En ese caso, y el caso de Carbonell es muy, muy, muy significativo porque yo creo que es el aleccionador. Y hay otro aleccionador a nivel de la historia mundial. Uh-huh. Es el descubrimiento de América. Ajá. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, 1492. Uh-huh. Y resulta que las investigaciones posteriores dieron como resultado que mucho antes de Cristóbal Colón ya existían los famosos partulanos, los mapas aquellos iniciales, donde se bosqueja América. América, sí, señor. Que los vikingos llegaron a Norteamérica y están, incluso se han encontrado restos arqueológicos de esas primeras llegadas. ¿No? Estuvo en lo que era el desembocador del río San Lorenzo. Exactamente. Entonces, los nuevos documentos, por eso es que uno nunca puede decir, como afirmabas al comienzo, que esto es la verdad absoluta. El documento cambia completamente las versiones. Pongo el caso de Ocaña. Los historiadores antes de 1940... Ocaña se fundó el 26 de junio de 1572, el día de Santa Ana. Sí, sí, la investigación en el año 40 demuestra que no es así. Y ya se complementa en la década de 1980 con el informe aquel antiguo de 1578, donde en efecto se dice que fue en 1570. Entonces, cuando uno está escribiendo, uno tiene que ser muy cauto para no afirmar radicalmente las cosas, porque seguramente un documento va a aparecer y va a desbaratar la teoría que se está haciendo al respecto. En la década de 1930 se dieron unos intentos, antes de que apareciera la nueva historia, unos intentos que tenían una mezcla entre la historiografía y la sociología, por ejemplo, de Germán Arciniega, y ellos empiezan a hablar ya como de la simiente de lo que posteriormente la nueva historia comenzaría a tratar como historia social. Entonces comienzan a tocar aquí y allá, por ejemplo, reivindicaciones de lo que ocurrió con el movimiento comunero, que no se habían hecho. Claro, porque claro, también el movimiento comunero se tocó de una manera muy tangencial. Claro. Ya se habla aquí de unas connotaciones más profundas. Se sacan las peticiones de los comuneros y se ponen cerca, ya en época contemporánea, al lado de documentos muy importantes, incluso del derecho constitucional colombiano, porque lo que piden ahí se va a reflejar más adelante en muchos de los documentos oficiales que estamos manejando hoy en día. Sí. Pero antes eso no se tenía en cuenta. Claro, que sí, claro, hubo algunos intentos de acercamiento por parte, por ejemplo, de Orlando Fals Borda. También escribe algunos artículos antes que aparezca con toda la fuerza lo que llamamos la nueva historia, Jesús. Uno, Lalo, de los personajes que a mí, desde mi punto de vista, ha contribuido muchísimo a la nueva historia de Colombia es el economista que fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Salomón Kalmanovics, o Kalmanovics, ¿no? Algunos lo pronuncian de una forma o de otra. Él, con sus escritos, ha hecho unos aportes valiosísimos a esta interpretación nueva de la historia, porque él, como economista, la mira desde el punto de vista de la economía, pero sin descuidar las luchas sociales, sin descuidar las luchas políticas. O sea, que él coge una amalgama de elementos y nos lo deja para una adecuada interpretación del lector.
Y hay una periodista que ya afortunadamente está otra vez en Colombia porque tuvo que irse de aquí, que es Olga Bear. Olga Bear es autora de varios libros que tiene mucho que ver con la historia contemporánea. Pero hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención por la forma particular como ella lo escribió. Y me refiero a las guerras de la paz. Ese libro salió por primera vez a mediados de los 80s, en plena arremetida paramilitar, en plena época de violencia extrema, cuando estaba prácticamente desapareciendo la Unión Patriótica, pues. Y ella coge y analiza la historia de Colombia, la historia de las luchas en Colombia, y se remonta a los años finales de los 40, comienzos de los 50, pero lo hace desde una línea que me parece trata de ser muy, muy objetiva. Coge un fenómeno cualquiera, por ejemplo, coge la muerte de Camilo Torres en Patio Cemento, Santander, y la analiza desde la perspectiva del comandante en jefe de la Quinta Brigada, Álvaro Valencia. Álvaro Valencia Tobar, correcto. Pero claro, a la vez que entrevista a Valencia y transcribe toda su apreciación del fenómeno, se entrevista con Fabio Vázquez Castaño, en esa época comandante en jefe del ELN, y lo mira desde la perspectiva de Elena. O sea, que le muestra al lector un mismo suceso desde dos ópticas diametralmente opuestas, de forma tal que uno tiene la posibilidad de sacar sus propias conclusiones, que me parece que es una metodología muy interesante. Genial, y muy me parece impuesta. Que Olga hace un trabajo único ahí. Eso le significó huir del país, eso le significó una persecución política espantosa y se fue para Costa Rica. Y apenas hace tres años que está de vuelta en Colombia. Está de vuelta en Colombia. Afortunadamente está en Cali y está trabajando con muchachos, con comunicadores sociales. O sea, está multiplicando, digamos, lo que ella ha hecho. Y me parece eso genial. En esta, digamos, en estos, un listado, entre comillas, que pudiéramos llamar de personajes que arrancan con esa nueva historia, está Álvaro Tirado Mejía. Ah, sí, señor. Jorge Orlando Melo y Germán Colmenares, sí, sí, que vienen a replantear en sus libros, y estamos hablando prácticamente cuando, en la década de los años 60 también, cuando aparecen las escuelas o las facultades de historia en Colombia. Y ya comienza la historia a verse no como una dedicación de una persona que no tiene nada que hacer, ociosa, que le da por escribir historia, sino con profesionalismo y con unas metodologías especiales. Empiezan ellos a replantear historia de la conquista, de la colonia, de la independencia y de la república, con unos textos extraordinarios. Yo recuerdo que salió el Manual de Historia de Colombia, que es un libro voluminoso. En tres tomos. Exactamente. Yo lo tengo a favor de ti. Ese es extraordinario. Lamentablemente no ha habido una nueva reedición, pero se consigue en Bogotá, en las ventas que hay detrás de la antigua gobernación. Estas obras van a transformar la visión de la historia. ¿Por qué la van a transformar? Porque hay allí unos fenómenos interpretativos que no se estaban dando con la anterior historia. ¿Cómo es la interpretación de las fuentes primarias y secundarias? Claro. Esa interpretación obliga no solamente a una lectura, sino a una relectura de lo que se está mirando y a un análisis profundo de la pertinencia de la fuente, de la capacidad o idoneidad del autor de la fuente. Claro, claro. Y una serie de cosas que van, uno coge un documento del siglo XVI, XVII o del siglo XX y lo mira bajo esa perspectiva, y ya no va a ser la misma interpretación que se hacía en 1913 o 1914. Se va a encontrar ahí una cantidad de cosas interesantísimas. Yo recuerdo en aquel famoso taller que dictó el historiador Silvano Pavón Villamizar aquí en Ocaña, donde ponía como ejemplo un documento de esos de la época colonial y decía: este documento dice cosas y quiero que usted me diga qué dice y qué no dice. ¿Qué es lo que pudiéramos llamar hoy, en lenguaje coloquial, leer entre líneas? Entre líneas, sí, si dijo esto, ¿qué fue lo que no dijo? Pero se presume que está inmerso en el documento. Está inserto ahí, sí, claro. Y lo mismo con los libros, con la bibliografía profusa que hay. Entonces, este tipo de cosas traen también a colación, dentro del marco de la nueva concepción, la historia social. Es decir, la historia no solamente de individualidades, ni de gobiernos, ni instituciones, sino del movimiento de masas, claro. Y se incorpora a la historiografía nacional y, bueno, lógicamente, latinoamericana.
esa historia social se comenzó a escribir en la ciudad de Ocaña, y el crédito hay que dárselo al profesor Jorge Meléndez Sánchez, en 1979, cuando publica Historia, la región de Ocaña y su desarrollo. Se toma ese factor que se había dejado de lado. ¿Qué hay de novedad en la nueva historia? La nueva historia dice, la historiografía no tiene un límite desde el punto de vista de la concepción de las diferentes disciplinas. Es decir, para poder llevar a cabo una buena investigación, por lo regular, hoy en día, se está exigiendo, o se requiere, o se exige, un equipo interdisciplinario. Sí, señor. Es decir, donde participen el historiador, el sociólogo, el antropólogo, el economista, el etnólogo. ¿Por qué? Porque la visión de todos ellos frente a un fenómeno determinado va a dar mayor claridad y mayor profundidad en el campo que se quiera tratar, Jesús. Sí. Volviendo a lo que te mencioné hace un rato, Lalo, en el sentido de que yo durante mi larga vida como maestro insistí muchísimo en los muchachos en que miraran más allá de que no se casaran con la primera versión que encontrasen. Eso ha hecho que hoy, por lo menos yo pude palparlo, qué tipo de estudiante recibía yo al comienzo del semestre y qué tipo de estudiante terminaba al cabo el mismo. Y era un muchacho que venía con una idea X y salía con una cantidad de interrogantes. De interrogantes, que me parece que esa es una de las funciones de la educación. No de soluciones, de interrogantes. Porque en la medida en que el muchacho comienza a cuestionarse, comienza a buscarle salida a esos cuestionamientos. Eso es algo fundamental, porque en la medida, Lalo, de que yo entienda qué está pasando hoy en mi región, en mi departamento, en mi país, y la única forma de entenderlo es conociendo sus raíces, de dónde viene el problema que tengo hoy. En la medida en que yo eso lo entienda, lo comprenda adecuadamente, yo puedo perfectamente, Lalo, proyectar qué quiero para mañana o para pasado mañana. Desde ese punto de vista, yo siempre he sido un defensor acérrimo de la importancia de la historia. De la historia vista de esta perspectiva. Vista de esa perspectiva. Claro. Como el elemento que nos permite entender lo que está pasando hoy, de no cometer los mismos errores que otros cometieron y de poder sobre esa base construir el futuro que quiero para mi ciudad, para mi departamento, para mi país. Ahí, Jesús, hay una cosa muy importante que tiene que ver con la coyuntura actual. Uh-huh. Es decir, la violencia y el posconflicto. Uh-huh. El gobierno creó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Sí, señor. Bueno, ahí hay una disputa con los historiadores académicos porque no se les llamó, siendo ellos los historiadores, sí, no, sí, se les llamó a participar de esto. El que no conoce, la persona que no conoce, ¿qué ha pasado con la historia de la violencia en Colombia y en Ocaña? Yo creo que muy poco puede opinar frente a lo que está sucediendo en este mismo momento, claro, en Colombia en el año 2017. Le va a quedar complejo. Sí, sí, claro. Y más aún, va a poder aportar algo para la solución de los problemas, como es la esperanza que hay de que todo el pueblo colombiano se involucre dentro del proceso de paz y dentro del llamado posconflicto, para que entre todos aportemos algo a la solución de la situación. Entonces, tiene una connotación importantísima la historia en este mismo momento. Sí, señor. Que es lo que nosotros siempre hemos tratado de hacer un llamado de aquí a la dirigencia política: por favor, hay que leer historia para que puedan proyectar cuestiones económicas, cuestiones sociales en su municipio, porque no lo van a poder hacer. Y creo que es el momento coyuntural, Lalo, ya que estamos tocando este tema, de hacerle un llamado a la universidad para que ella se convierta en abanderada. Abanderada, exactamente. De esta etapa que estamos a puertas de iniciar, que es la etapa del posacuerdo, posconflicto, como se le quiere llamar, porque nosotros, Ocaña en particular, somos la puerta de entrada a ese vasto territorio que llamamos el Catatumbo. Y el Catatumbo tiene hoy puesta en él la mirada del mundo, no de Colombia, del mundo entero. Y es una oportunidad única para que sea la universidad la que tome las banderas de ese trabajo de campo en este espacio inmenso, hermosísimo que es el Catatumbo, y contribuya desde la academia a la solución, a alcanzar lo que siempre hemos soñado, la paz, hermano. La paz. La paz. Hay una cosa interesante en los últimos días,
llegó a Ocaña, justamente un equipo interdisciplinario, para analizar la situación del Catatumbo y crear la Junta o el Comité de Cuencas del Catatumbo. Sí, Cuenca, Catatumbo. Ese equipo está conformado, entre otros, por antropólogos. Y lo primero que hicieron esos antropólogos y ese equipo interdisciplinario fue averiguar la historia, claro, de la antigua provincia de Ocaña y de la historia del Catatumbo. Cómo fue el poblamiento que se hizo en un comienzo para que se formaran estos municipios, cuáles son las prácticas culturales y tradicionales que existen en este momento en el Catatumbo y en la provincia de Ocaña. ¿Por qué? Porque esos insumos les van a permitir a ellos elaborar los documentos diagnósticos finales. Entonces, es el ejemplo que yo le quería poner a nuestros televidentes. El Estado está teniendo en cuenta la historia para poder armar, sí, claro, los diferentes planes y programas, porque sin ellos lo que va a hacerse de pronto es improvisar. Y en la época actual es muy delicado ponerse a improvisar, Jesús. Sí, señor. No, y parece que ese programa al que estás haciendo referencia cuenta con el músculo financiero, cuenta con los recursos para, correcto, culminarlo, para llevarlo a feliz término, que es lo que no ha ocurrido con otros proyectos, que se quedan en la parte diagnóstica y no van más allá de. Todo parece indicar que en este le van a aplicar un compés. Exactamente. Compés. O sea, porque el primero que se hizo no dio resultado. Claro. Es decir, se dijo que se iba a apropiar recursos y pasó el tiempo y no llegó a nada. Esta vez la situación cambia por la misma coyuntura nacional. Sí, sí, claro. Y por la mirada del mundo. Por la mirada del mundo, porque es que el Catatumbo está en la mirada no solamente de Colombia, sino, sí, del mundo. Claro. Es una cosa que es bueno nuevamente insistirle a nuestros coterráneos, a la gente de la antigua provincia de Ocaña, que el asunto no es una cosa baladí. Es muy importante y es necesario conocer qué ocurrió, a ver qué va a suceder, ¿no? Sí. Me parece. Y aprovechemos que estamos hablando de la antigua historia, de la nueva historia, para hacer una invitación a esta juventud de la que hablamos en el pasado programa. Esa juventud que es la que está llamada a los grandes cambios, a las grandes transformaciones, para que se involucre más en la historia de su terruño, en la historia de su pueblo, en la historia de su departamento, de su país, y de esa manera pueda avizorar qué futuro quiere para esa, llámese ciudad, departamento o nación. Recordando, Jesús, como cuando tratábamos aquel tema de los años 60, recordando que la juventud fue la que se involucró en todo el mundo, sí, en las, sí, transformaciones. Claro. Y en el caso de Ocaña, la juventud universitaria, que formó el Círculo Universitario Ocañero, sí, y los estudiantes principalmente del Colegio Nacional de José Eusebio Castro. Sí. Entonces, hay antecedentes de participación de la juventud. Esperamos que en esta coyuntura vuelvan nuevamente los estudiantes, la gente joven de Ocaña, a participar activamente. De esa época se me viene un nombre a la cabeza, el doctor Alonso Ojeda Huat. Alonso Ojeda Huat, hoy director del programa de paz, sí, de la Universidad Nacional, claro, de Colombia, una figura brillante que, sí, permanece, sí, constantemente en foros, en seminarios, con relación al proceso de paz. Sí, señor. Lalo, creo que hemos abordado un tema que es nodal, que la juventud se meta, se involucre en él. Ojalá logremos aportar con esto un pequeño, hagamos un mínimo aporte para que las cosas comiencen a cambiar. Perfecto, Jesús. Lalo, muchísimas gracias. Un saludo, hermano, a los televidentes.